¿Qué tal, qué 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 tal?

¿Qué tal el tema? Buenardo. Buenardo. Oye, un saludo a las personas que están integrándose acá. Luego de una larga semana de no hacer ni una fucking nada. Literalmente. Nada de Black Death. Nada. Cero. Menos mil. Cero contenido. Nada. Cero. N nada. Solamente canjeando pelas, guardándolas para lo que se viene, lo que se anunció. Que es. Al fin la salida de los Voces de Subyugación la próxima semana, todo hace parecer. No sé si estuvieron viendo lo que subió Joel el día de hoy en el canal de Black Desert Mobile, pero... Todo hace presagiar que vamos a tener... Más temprano que tarde... ¿Y ustedes cómo están? ¿Están preparados para lo que se viene? Supuestamente, supuestamente, eh, deberían salir al fin los, las subyugaciones de Hadum. Recuerden que hay un contenido que va a estar disponible si sí, y solo si sí, ustedes tienen subido sus voces de subyugación al 99 y van a tener que canjear sus sellos. ¿Vale? 100 sellos equivale 100 sellos y un ítem de Hadum que no sé cómo lo van a llamar, pero. Eh, Tranqueando eso sin sello más ese ítem de Hadum, puedes entrar a hacer el boss. Ahora, buena Richard, ¿cómo está ahí? Para eso de subyugación de Hadum necesitas buen CP. A decir verdad, si tú completaste el nivel 99 con este boss, el nivel 1 del boss de Hadum es lo mismo que el nivel 99 de subyugación. Así que si tiene 12k de CP o superior. En efecto rigor debieses, no debieses tener problema en poder matarlo. Ya subiendo de nivel los voces hadum en adelante se pone difícil. ¿Cuál es el nivel de los voces hadum? Pues bien, nivel 100. Por lo tanto, básicamente es como estar jugando a nivel 200 los voces normales. Eh, ¿Vale la pena? Totalmente. Porque la cantidad de recursos, de silver, de experiencia, de voces que te da la subyugación de Hadum equivale efectivamente a canjear 100 sellos o a hacer 100 entradas en un boss normal. Por lo tanto, eh, como les digo, no sé, no sé a, a, a ciencia cierta cuánto nos va a costar los bosses Hadum. Recuerden que, yo ya lo había dicho, que por lo menos en el coreano existen tres formas de obtener este ítem que nos va a poder permitir canjear para los bosses de subyugación, que es uno por evento, o sea, win. Ah, comprando de la tienda, ¿vale? Los, la, la entrada. A ver, no, no, Uno, eventos. Cualquier evento que sea para obtener estos sellos culeados, ya sea en la lotería, ya sea en el, en el camino del Black Spirit, de los dados, cualquier evento que te pueda salir, listo. La segunda es pay to win, o sea, comprarlo, pero en Corea por lo menos la cantidad de... Eh, de, de, de este ítem que se puede comprar es por perla negra, así que... No sé, en realidad, bueno, si lo pones por perla blanca aquí en, en, en el global, yo diría ya, es que ya está en este juego bastardo. Esperemos que no, esperemos que se mantenga como perla negra, como lo han hecho hasta el día de hoy en el coreano. Y la tercera forma es por dropeo, o sea, simplemente esperar a que te caiga en, en una zona de, de farmeo Hadum y ya está, o sea, no, no hay más. Así que, nada, pues gente... Yo, por lo menos, tengo subido hasta la bruja al nivel 99. Creo que con eso es más que suficiente. Tampoco la idea es que ustedes le den como tarro a los voces de subyugación de Hadum. Eh, de hecho, tú sacas mucho, mucho más CP haciendo los voces normales que los voces Hadum como tal. Los voces Hadum son más que nada para hacer recursos y si es que quieres subir de nivel o de experiencia los voces. Eh, pero, pero ya está, por lo menos al inicio del juego no vale la pena gastarse 100.000k de, de sello. Si es que tú no eres, no eres delfín o, o no le sueles poner una platita constante al juego. Yo por lo menos pienso que eso en particular no vale la pena. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Han guardado las pelas negras cuando les dije que guardaran las pelas negras? O se gastaron las 5 lucas, 6 lucas de Black. De, de las perlas negras en, en otras tonteras O cuatro lucas, no me acuerdo cuánto fue lo que regalaron para, para el año nuevo en... <laughs> Bueno mi ¿cómo está mi brother? Bienvenido ¿Sabes qué? Yo les vuelvo a decir Yo me sé los nombres de todos pero si te pones Carlito en YouTube y después te pone Joselo en Twitch, no me lo voy a acordar. ¿Vale? Así que si. Si digo buena y después me dice, sí, pues soy el Carlos Baluarte de YouTube. Ya, listo. Buena. <laughs> Yo me lo gasté en subir CP. Mira, si, a decir verdad, tampoco es que sea terrible que se hayan gastado las perlas negras en esta cuestión. Yo por lo menos. Buena, Lori. Ya, ya. Vale, vale. Eh. A decir verdad, si tú me preguntas, yo voy a canjear aproximadamente unas 10k. Porque... ¿No vas a transmitir en YouTube? No, el día de hoy quiero transmitir por Twitch. De hecho, bueno, no, no sé por qué, pero ahora tengo solamente puesto... Que este esté solo a 720p, weón. Bueno, no, no, no sé por qué. No sé si es por un tema mío de transmisión o de YouTube, o sea, de Twitch, no sé. Pero yo creo que, que al final del día voy a empezar a hacer los directos por Twitch, weón. Porque en YouTube me dan exactamente la misma plata que en Twitch. O sea, cero. <laughs> Nadie me dona ni una weá en YouTube, weón. Y si yo hago el directo en Twitch y después lo resubo a YouTube, es como que haber hecho el directo en, en YouTube, weón. Así que, por lo menos por acá, puedo sacar de repente, por ahí, si andan buena onda, su Prime, weón. Así que nada, y las, las tasas para el 2021 de, de lo que se gana en YouTube están en la caca, weón. Bueno, así que no... Prefiero pasarlo mejor acá, weón. Bueno, hacer eventos, hacer encuestas. Lo que se hace en, en Twitch, weón. Pues, bueno, es más dinamismo que, que YouTube. YouTube en ese sentido está muy atrás. Así que lo más probable es que a contar de, de este 15 en adelante, se vengan más directos por Twitch que por YouTube. Aparte, por ejemplo, ahora estamos escuchando música con copyright, pero tengo la opción de poder. Eh, que se quite esta música cuando suba el video a, a Twitch. Así que, entre comillas, cuando resuba el video a YouTube va a estar solamente mi voz hablando, no va a estar la música. Así que eso me evita bastante cosillas de copyright, de edición o estar escuchando música fome y bla bla. Así que eso. Eso, pero igual ahí me quedan 1600 perlas negras. Buena. Es que entonces se he dado, puro Richard. Porque les digo, o sea, yo en el, en, en el coreano tampoco. Es que yo hago voces de subyugación así como... Oye, weón, bueno, es lo único que se hace eso. No, no. De hecho es más, o sea, me sobran muchos sellos y me faltan muchos ítems de Hadoon para hacer los voces de subyugación. Por eso les digo que, pucha, si tienen por lo menos unas 3 lucas de perlas negras, ya está bien. Si tienen 1500, 1000... También está bien, por último, van a hacer el primer boss y se quedan ahí, listo, ya está. ¿Ya? Aparte, ojo, porque yo creo que en el video de. No, no, no me acuerdo ahora. Pero en el video que les subí de los bosses de subyugación, recuerden que van a, es al azar cuando ustedes van desbloqueando el siguiente boss. O sea, se pueden gastar 9 ítems de Hadoom hasta que les desbloquee efectivamente el siguiente boss al nivel 99. Para desbloquear a los bosses, ustedes tienen que derrotar una vez. Al jefe de subyugación anterior. O sea, por ejemplo, si están haciendo Uraka. Tienen que haber matado al boss anterior de Hadum de Uraka. Una, una vez. De haber sacado el título de nivel 1. Que es como Conquistador de Uraka Hadum. O sea, del boss anterior Hadum. Y ahí recién les va a poder permitir. Que al canjear un sello de subyugación. Aleatoriamente. Les desbloquee el siguiente boss para hacerlo. Es medio engorroso explicarlo. Sale más fácil verlo. Pero... Por eso se necesitan al, al inicio para desbloquear por lo menos a los voces eh, bastante de estos ítems. Por eso yo, por lo menos, no, no me va a dar asco comprarme, gastarme la, las 5000 perlas negras en, no sé, 200 ítems Hadum. Eso serían 20.000 más o menos sellos, así que tengo 65.000. Ando por ahí con los cálculos y creo que va a andar bien en ese sentido. No sé qué opinan ustedes, pues. ¿Cómo están tan ansiosos con el contenido? Y al final sigue siendo una wea fecada, ¿sabes? Que estamos con cosas... ¿no? Nada, nada, nada del otro mundo, o sea, Yo lo que creo y tengo la esperanza Que lo, lo único que va a activar el juego como tal Es el contenido del 30 versus 30 Creo que... Eh, si nos sacan más contenido PvP Nos vamos a quedar cada vez con menos jugadores Así que esperemos que se pongan las pilas estos cabros, no? Lo amerita. ¿La moneda de Hadum las guardo o las uso para comprar fragmentos para el rosa? A decir verdad, las monedas de Hadum sirven solamente... Bueno, igual sirven para comprar el pétalo. ¿Vale? O sea, este pétalo que está acá, veamos si alcanzo a sacarlo. Este pétalo se puede comprar con las monedas de Hadum... En el, en el coreano, ¿ok? Eh, actualmente sirven solamente para comprar los fragmentos, pero pucha, te mentiría si te dijera no, guárdalas porque puedes comprar los pétalos o puedes comprar el, el cristal especial para hacer los cristales avisales. Puede ser que nunca saquen eso, así que pucha, yo me guardaría las monedas de Hadum hasta que saquen otro, algún otro tema, loco, y me las gastaría. 100% en, en los fragmentos para craftearme para las armas abisales. No la armadura, las armas. Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tum, <coughs> the night. time. Oh, oh, oh. La manera deja. Ah, eh, yo sigo esperando ganar el puto castillo esta semana Pucha, mira, o ¿sabes que A decir verdad, jugar castillo es pa' guale, viejo. Es como pa. es que no sé, es que ni siquiera se pelea el castillo, po. entonces no. No hay ningún incentivo, la verdad. O sea, si tú me, me, me dices las veces que lo hemos ganado con el. con leyenda. Que o sabe así como hoy lo hemos ganado, ¿no? La weá que fue traspasada, eh, era más cacho. ¿Por qué? Porque cuando tú ganas de un castillo, eh, te da la opción de farmear la, los fragmentos para hacer la joyería naranja, bla, bla. Pero esos fragmentos, esa, ese banquete, dura dos horas. Por lo tanto, tenés que estar dos horas farmeando en el banquete. Y te llenas de mucha basura. Por lo tanto, tenés que estar saliendo y entrando. Entonces, no es un contenido de FK, que tienes que estar dos horas de FK en la weá, no. Entonces te, te, te cuarta todo el juego. Y más encima los banquetes se tiran en la noche. No se tiran en el día o en la mañana, ¿cachai? Está abierto solamente dos horas y después murió. Entonces una, es una putada porque te, tenéis que jugarlo sí o sí activo y no vale la pena, weón. A no ser que me digáis que estáis en un clan WALE que lo van a tener dos veces en el mes. Ah, de ahí te digo, juégalo, bacán. Espéralo. Pero si no, weón, no, no sé. Puch, lo lamento, lo lamento, man. Nosotros en, el, en... ¿Cómo se llama? En Ion Flags También. También una vez nos ganaron por, por las hit. Pero entretenido. pues o sea, por lo menos si tú en el servidor lo estáis jugando, lo estáis peleando, va campo, Es un, un contenido que vale la pena. Pero siento que es tan corto jugar Castillo. Se hace tan, tan rápido. Como la guerra, la, lo... no sé, weón. Siento que el contenido general de PvP de, de Gil eh, le quita emoción que sean tan rápido, ¿cachai? Que te pasen tanto encima, weón. Pierde la, pierde la gracia. La gente termina no jugándola, weón. Terminan pasándose los nodos y ese tipo de tonteras. ¿cachai? Se cae el, el, único, el único contenido entretenido que vale la pena, de verdad, así con la mano al el corazón, es el 30 vs 30, weón. Porque es aleatorio, estás en un promedio y tenéis que jugar en equipo. ¿Cachai? Ahora, la putada es que podéis entrar solo, dura X cantidad de tiempo, como hace un asedio, ¿cachai? Y, y podía entrar máximo 5 veces o 10 veces, no me acuerdo cuántas veces podía entrar en el, por día. Entonces, bueno, tampoco es que podáis estar, bueno, entrar 20 veces a jugar la weá en las 2 horas, 3 horas. Mm. También te cuartan eso. Pero nada, pues que llegue luego el contenido culiado, weón. Pues. Anunciaron tanta weá y al final no han sacado nada, weón. Pues. Far away. Que en paz descanse. El gran vocalista de, de Outfield. I just wanna lose your love tonight. I don't want to lose your love tonight. I just want to use your love tonight. I don't wanna lose your love. Tonight. Esto yo creo que por lejos. Bueno, yo acá actualmente tengo una caca SP, lo admito, no he jugado en semana activo. Eh, no le he metido plata a Money, así que no, no tendré tampoco por qué tener 13K, 14K. No le meto plata, la última vez es que le metí plata, weón. Que fue cuando subí mi weá a Exa y subí el emblema del Camino a de la Gloria. De ahí no le metí más Lucas, nada. Cero, cero. Así que estamos con 12.1 de CP, pues mira, la guardinaria ordinaria, pues. o sea, no, no, estoy en varón, antes estaba en Visconde, ya no ni siquiera llegar a Visconde, weón. Lejísimo llegar a Visconde. Pero nada, pues. A lo que voy es que. Esto yo creo que una de las cosas que más latoso es, weón, cuando no tenéis CP. El subir la subyugación a 99, weón. Bueno. ¿O no? ¿Qué creen ustedes? I don't wanna lose your love tonight. I don't wanna lose your love tonight. Oye, lo otro. Debo decir que. Esta, este, esta PJ, weón, está muy buena para farmear, weón. Me, me quito el sombrero. No, yo pensé que iba a ser más lenta. Pero no, está buena para farmear. De hecho, donde yo pensé que iba a sacar el. el profit, que eran GPG, es todo lo contrario, loco. No. O sea, si te gusta el farming, esta clase está buena. Está buena. Pero para el PVP. Si no tenía. No el crítico. Falla Pero bueno... Como si no hubiera un mañana... Falla hay todo... No le entra el... Nada... No... Nada... Ni el CC... Ni el stun... Ni nada... Bueno... No pensé que sería así... No sé qué habrá pasado... Más encima... Viene el... El rework de la... Paladina... De la valquera Que hicieron en el coreano... Esta semana... Estaba... Interesante... La potenciación que le dieron... Pero hay que ver... Pues bueno... Puta... Todavía estamos esperando el del titán... Loco... Y... Y ya van a sacar el de la el de la valquiria loco. Tum, turum. Uh, yeah. Oye, también he callado el día de hoy. ¿Será porque no ve más gente que generalmente me ve en YouTube? ¿O qué pedo? El tema en el BDM, no se le puede dejar la cuenta por una semana de que te quedas atrás en el CP y otros te pasan. Sí, weón. Bueno, es horrible este juego. Es horrible. Es horrible. De hecho ni siquiera vale la pena eh, dejarlos farmeando FK, o sea es que no, no, si, te quedas a la cresta, de una. Lamentablemente si, este juego tenéis que meterle sus uh, dólar Hugo para, para subir CP constante, a lo mejor no voy a llegar a los 17k, 16k, pero por último a subir 20 CP a la semana, 40 CP a la semana. Pero tenéis que dejarte su pasta ahí uuuh Genoveva no tengo 10 sellos bueno. salió Genoveva por si acaso para los que estén los que quieran canjear buen Alexander ¿Cómo estáis? Eh, aprovechen, vayan, 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 vayan Recuerden que está por poquito rato así que aprovechen de canjear todo Ahí será la gente de sus clan. Que ya salió Genoveda. Aprovechen. Recuerden que va a salir dos veces en esta semana. Hoy día y mañana. O el día del domingo, no me acuerdo. Bueno. Pero tenía dos salidas esta semana. Hoy día es la primera. Tu, 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 ru, 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 ru. Estamos pobres, puta, estamos todos pobres, viejo. Todos pobres, weón. Yo voy a estar pobre como los próximos tres meses, weón. Pero. Va a valer la pena, va a valer la pena. Hicimos una. Creo que le había comentado en YouTube el... hace dos días atrás que hicimos una inversión. Con la tía Chacatu, así que. Todo sea por la seguridad y por la comodidad, weón. Así que. El Pay to Win se cierra por un par de semanas un par de mesitos Genovia nos tiene arruinado Ey weón Genovia me tiene a mí en la caca Lo que yo he estado haciendo Que de hecho fue un tip que me tiró el compita Rey Y que lo apliqué desde ayer, ayer y hoy día Yo sé que muchos van a decir No, pero estáis loco, ¿cómo te voy a poder desperdiciar esa weá Pues es que sumando y restando, weón Yo creo que tiene razón Eh... He, he comprado la tienda de 2 millones. Me he gastado 400 millones diarios. Pero con toda la plata. O sea, perdón. Pero con todos los pescados que me han salido, los he vendido por 1.9 millones. Eso, la tienda de Dana. Eliana. Eh, los vendo a 1.9 millones y recupero entre 120 a 160 millones. Buen Andercito, ¿cómo estáis, mi brother? Así que en estricto rigor estoy gastando 280 millones, 260 millones en vez de 400 pelados. Es un retorno de inversión a costa de perder los, los tótems del pescado. Pucha, ahí tenéis que ver tú si, si te suma o no. Yo, como no estoy haciendo Hadouma al 500%, no tengo pociones de luz ni ni una weá, eh, me importa una mierda los pescados, culiados, Me da lo mismo así. ¿Cachai? Anda vender 300 pescados, 300 totems, 400 totems, filo, no me interesa. Pero con 300 totem recuperáis más o menos 300 millones, 320 millones por ahí. Así que para que se hagan una idea, yo por lo menos lo estoy haciendo así y llevo dos días haciéndolo y me ha salido rentable, weón. ¿Por qué? Porque he recuperado plata y me he quedado con bastantes polvos de cafra. Así que no sé, vos, si no, no lo han pensado así, piénsenlo. ¿Será profit o no? Bueno, depende de cada persona. O sea, si queréis buscar el tótem eh, tier 6 o no, ya eso es su cosa. Pero yo, por lo menos, ya saqué una mascota tier 4. Haciendo esta cuestión. Y bastantes tier, tier 2. Tier 2, tier 3. Así que. Yo creo que con lo que te dan, recuperáis, weón, bueno, esos 400 millones. O sea, los polvos de cafra, weón, créanme que. Pff, son necesarios, loco. Son necesarios. Las mascotas, weón. Bueno, sobre todo. Sobre todo. Si estás buscando mascotas. Sí. Hablo del evento de Aileen. Si tú canjeas el cofre. Miren, si me salgo les muestro. Les voy a mostrar los pescados que he hecho. Ayer y hoy. Lo hice ayer y hoy. Tengo, para ver una pregunta, los cangrejos dorados que salen en el desierto si ¿sí se pueden matar antes de que se escondan. Sí, pero ahí obviamente depende si estáis con rango, pues. Mira. Eh, tengo, mira, un, un totem del pescado, para que me crean, para que me vean. Un totem del pescado, si yo lo vendo, le saco 1.9 millones. ¿Ya? ¿no? 1.9. Yo actualmente... Tengo guardado En estos dos días 208 Tótem O sea, si yo acá saco la calculadora Y pongo 1.900.000 Por 208 pescados Son 395 millones Escucha, cerré la weá. La manía culiada de andar cerrando las cosas weá. 300 eh, 1.900.000 por 208 pescados. Son 395 millones. O sea, si yo esto lo divido en dos días, son 197 millones. Casi 200 millones, cabrón. Puedes tener mejor RNG o peor RNG. Pero entre 120 a 200 millones te haces, sí te haces. Entonces, gastáis 400, recuperáis, ponte 150. Estáis gastando 250 nomás, pues bueno, en vez de 400. Y te quedáis con una cantidad de polvos de cafra. Posiblemente mascotas tier 4, tier 5. Yo no lo veo. No lo veo mal. Así que ese tip me lo dio el compita rey del clan. Así que le agradezco a él el, ese tip. Pay to win. Nada, <laughs> no, ese tip, tip para, para free to players. Así que si no lo han visto así, bueno, ahí se los dejo. Ustedes verán si les rinde o no. Yo por lo menos lo hago así que. Yo sé que la, yo tengo el pescado más 5. Si, tu, si tuviera el pescado más 6, lo haría sin remordimiento. Ahora igual tengo remordimiento porque sé que necesito el más 6. Bueno, y no me sale. Pero el otro día tiré como 600 pescados. La weá no me subió nunca. No, me subió como dos veces al más 5. Así no. Nada, nada. Entonces. Pilo. Eh, además, le dan gemas naranjas para convertirla en ítem para tener comercio global. Exactamente, John. Exactamente. De hecho, creo que tú subiste un o no el posteo a Facebook que, que no sé si ustedes saben, pero una de las cosas más buenas para hacer comercio subir de nivel es vender esta estos ah, da mucha 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 experiencia y plata. Entonces, si ustedes tienen bajo el nivel de comercio, hacer estos ornamentos con cristales naranjo y venderlos. Bueno, obviamente algunos van a preferir hacer los rojos o los avisales para tener. Pero somos free to play, bueno, Nunca nos va a salir la web. Entonces, a lo mejor hacer esto sobre de nivel de comercio. Bueno, el bis. Eh, es profit también. Es profit también. O Así sea que aprovechando que estábamos acá hablando de, de cosillas profit que se pueden hacer, ahí tienen. Tienen ese tip que, que pueden vender el pescado acá y le van a sacar le van a sacar un par de milloncitos importantes para retornar en este evento de Aileen. Este que está acá. ¿Ven? Aparte, loco, estos libros... Estos libros culeados, pero... Esa es que, weón, es que, bueno, ¿ya con los libros? Tú pagáis los 400 millones, weón. Bueno, los pagáis, ¿cachai? Y a mí... Pues, ¿Cuándo me, si hoy día me salió, weón. Bueno, hoy día compré y me salió una mascota... Creo que ya la canjeé. Sí, me salió una mascota amarilla. Pero ahí está, este perrito. Me salió este perrito, así que pff, mira, más encima con daño crítico. Ustedes saben que tener mascotas con daño crítico... Eh, te puedes pitear una de estas mascotas, por ejemplo, esta que es un PD, y poner este perro con daño crítico. Y, pff, loco, filo, chaiito con la... Con la sushi de daño crítico, pues te pones la de vida y listo, o la de espíritu negro, para cuando vaya a hacer guerras de nodos, ese tipo de cosas, y ya está. Escucha, si sí, eso y esa, bueno, es una, una forma genial de poder hacer plata en y experiencia en comercio mundial. Es una buena forma, es una buena forma, y, y no muchos lo aprovechan, no muchos lo aprovechan. Aparte recuerden, recuerden que en el coreano está la opción de hacer comercio mundial AFK. Pero para eso necesitas tener, o sea, para que sea un profit, el nivel de comercio por lo menos, por lo menos, mínimo nivel 60. Así que tiene, hay que subir el comercio mundial, ¿cachai? Pero subirlo así de legal, Juan vaya a estar hasta la eternidad, hasta la eternidad subiéndolo, Juan. A la a eh, Les recuerdo que por lo menos en Twitch estamos tirando anuncios cada 30 minutos. Obviamente todo esto es para ayudar al stream. Si tienen AdBlock bueno, ténganlo La idea es que lo tengan desactivado para que vean los comerciales y así Mr. Fryer saque un par de un par de silver todo ordinario. Eh. Pero eso, para que sepan que Cada 30 minutos sale un comercial de 30 segundos Así que no, no se vayan, que es en sintonía Y así ayudan al canal te sincero, el comercio mundial eh, bueno, El comercio mundial es una mierda aburrida Pero es que además no poder o sea, Yo hacía esa weá en En el Black Desert Online Y la hacía solamente para sacar silver Porque luego de una brujería culiada, Pero yo me acuerdo cuando dejaba lo, A los trabajadores crafteando Cajas de minerales en... En Calfion, en Trent. Y después llevar toda esa mierda al desierto, a Valencia. No, weón. Era un día completo perdido. Moviendo las cajas culiadas en un burro, weón. No, estáis locos. Estáis locos, Ridley, Esa weá siempre ha sido fome, weón. Weón, yo como eso lo debo tener 25, 23. No sé, weón. A ver. 27, mira, una mierda, weón. Bye, bye, bye. Una, una mierda. Pero nada, po, Ahí está. Así que... Eso, vender esa... Esas piezas de ornamento al, al zorrito, weón. Junten bastante. Junten harto ornamento y van y los venden y chao, weón. Se olvidan de la weón. Pero con la última carreta rápido, como 15-20 minutos. Sí, pues rapidísimo. Es rapidísimo por la cantidad de ítems que podéis llevar, po esa es la ventaja de la última carreta. Hay muchos que los que hacen el comercio así a lo. A lo legal se dan la media paja mental. Que no, que la carreta, que es más lenta y que gastáis más comida, que gusten, pero. Así el tema de los cristales y chao, listo. Fue, era. boy Born. Born. Yo tengo todos los materiales. Los tengo guardados de hecho, pero lo que más me cuesta es subir de nivel, hay que subir de nivel el comercio, po. creo que te pide nivel 40, 45, ¿no? No me acuerdo de qué nivel te pedía pasar esa carreta tulona. Bueno, aparte de subir tu aldea a nivel 9 y el edificio a nivel 2, creo que lo, lo el nivel de comercio es lo más complicado para hacer la última carreta. Pero créanme, cuando salga el comercio mundial automático la cantidad de madera, piedra, silver, todas esas luego se van a caer de de trasero, viejo. Se van a caer de trasero, de verdad. No creo que este alcance más a nivel 100. No, pues sí, o sea, pero ojo, porque te vuelvo a repetir: el comercio mundial automático vale la pena sí y solo sí, si tú tienes el comercio mundial en 60. Y dejarlo en 60 no es fácil. Es más, el comercio mundial automático. Para la mejor zona, que es en media, que te da una cantidad de silver, recursos y bueno, así por una cuestión, pero al otro, a otro nivel, te pide nivel 100 de comercio mundial. Y ojo, porque el comercio mundial se sube solamente haciendo el comercio de manera manual. O sea, si cuando salga el automático, no, tú no vas a subir de experiencia de comercio de modo de automático. Así que ese es otro punto que tienes que tener en consideración. El comercio mundial se sube sí solo sí, jugando, yendo de un punto a otro, comprando, vendiendo, haciendo los eventos que salen en el mapa o vendiendo en el vendedor del, del zorro, el zorro vendedor. Es la única forma de subir comercio mundial. Así que cuando salga automático, no, no crean que eh, más automático van a subir el comercio mundial. No, al contrario. Si lo tienen bajo, solamente van a poder hacer comercio mundial y sacar poquitas cosas. Vamos a bajar ahí porque te... queen me da miedo. Ya, voy a dejar el Verdugo hasta 87 nomás. Si filo. más lo mismo... Mira, lo mismo... Yo sé que de aquí para arriba no los puedo subir a 99, man. Necesito por lo menos 13KSP. Con 15k SP podía ser hasta los tres últimos. O sea, Puede llegar hasta aquí. Aquí. Foguardiente. Ya este mogulis, weón, es peludísimo hacerlo en modo en modo manual porque el weón te tira al piso y te barre. No. Peluoso el 99 a ese boss. Así que eso, en realidad, pucha Black Desert, lo, lo abrí porque obviamente es el juego por el cual la gente me sigue. Y todo. Pero decir verdad, no sé si hay muchas cositas que comentar. La mayoría de las cosas que se vienen yo las tengo en video, así que por eso hace rato no subo una guía o algo en particular de Black Desert porque no hay nada que, que comentar. Y no hago PvP porque obviamente el PvP requiere bastante CP, PvP que no tengo, por lo tanto voy a subir una weá que... Voy a perder el 60% de las partidas, pues, weón. Bueno. No vale la pena. Y en el servidor en el que estoy, las guerras de nodo, asedio, son fome aburrida, entonces no... Está todo manejado por uno o dos clanes, así que no... Tampoco vale mucho la pena mostrar lo que se hace. Así que nada, pues estamos en punto muerto, pues, weón. Bueno. Respecto a la reliquia, ¿qué sucede con los que tienen la reliquia de visales más uno? Eh, alter o me, ¿O me preguntas que si la reliquia pink queda más uno? Eh... A decir verdad, quedan palos alters. Tu reliquia visal queda más cero. Dale. De hecho, yo cuando me hice las dos reliquias abisales... O una parece. No me hice las dos. Una... La otra se la dejé al alter. Porque en realidad lo que tú utilizáis son los materiales especiales para la reliquia abisal. No utilizas... O sea, para, arca para la reliquia arcaica. No, no utilizas la reliquia abisal para crear la arcaica. ¿Me cacháis? Ocupáis el tótem y la piedra especial. Entonces, tú la relilla roja es como que. Ah, tengo relilla roja, listo. Bendiciones. <risa> <risa> Recuerden, chicos, que está Genoveva. Aprovechen de ir. Todavía. Miren, que tiene. 150 fragmentos de arma y 40 de jefes, así que. Pueden ser los afortunados que les salga. Salgan favorecidos. Todavía nadie se los gana, así que aprovechen. Aprovechen si tienen plata. Si no, cagaron. Pero imagínate, pues bueno, mira, yo tengo. Una naranja alma más uno, ni siquiera me ha salido la, la otra, es pa... no, me sub... no me ha subido ni siquiera al más dos Me ha fallado todo, y esta que fue la que regalaron, weón. Ni siquiera me ha salido O sea, horrible, horrible Y bueno, es que tienen las reliquias rojas más cuatro, boludo, así, weón, porque... Qué weá más bastarda Tanta reliquia, weón. Bueno. Qué horrible, loco. Qué horrible. Yo tengo una cacha de reliquias, pero de la fome, ¿eh? No, weón, bueno, no te imagináis. No te imagináis. Pero, weón, ha... bueno, es estar por lo menos una hora eh, encantando. No, horrible. Este juego de tiene esa weá. ¡Ay, qué horrible, loco! La cantidad de recursos que tenéis que wear para sacar así una caca de recursos del siguiente recurso. Ni Rust es tan bastardo con el tema de recolectar. <laughs> Y eso ya decir bastante. <coughs> Oye, muchas gracias a, la, a las personas que están viendo el directo el día de hoy. Yo sé que Twitch no es mi plataforma oficial ni, ni por nada, pero siempre se agradece el apoyo, cabrón, como siempre. Que se pasen a saludar y estén aquí apañando un ratito a Mr. frari a Que puta que me ha costado hacer stream, loco, estos días. Es divertido en que en algún momento te enfades de hacer lo mismo, te sigue entreteniendo. Sí, obvio, obvio. Al final, por alguno juega los juegos, pues, weón. Bueno. Nadie te obliga a jugar esta cuestión. Pero, por ejemplo, mira, me pasa una cuestión bastante rara. Porque recuerden que yo hace poco me compré el iPhone 11. Invertí toda la cuestión. Pero yo no juego Blade Desert en, en el celular. No, no lo juego. Pero, el hace como dos días atrás, o tres días atrás... Tenía que ingresar porque tenía que eh, canjear uno, unos recursos culiados de, del juego Y el iPhone 11 te da la posibilidad de poder jugar el juego a 60 FPS a, a calidad máxima, a todo, así todo, todo el máximo Y viejo, abro el juego Y estaba ob obviamente farmeando en automático esta moneda Y loco, literalmente me quedé unos 6 minutos, 5 minutos Mirando el celular Viendo cómo, cómo farmeaba el personaje. O sea, bueno, yo aquí en el, en el PC lo puedo jugar a máxima calidad, ¿cachai? Onda, eh, eh, 45 FPS, eh, ultra high y toda la cuestión, una pantalla de. Pero, bueno, onda, verlo en el celular a la máxima calidad posible con la mayor cantidad de FPS liberado es que es otro juego, cabro Es otro juego. Y vi esa guay y dije. Weón, no, no, no se puede no jugar este juego, loco O sea, Genshin Impact Es un, un, es un chiste En comparación a, a la calidad gráfica Y de modo de juego Que tiene este, este juego En celulares, weón Más, más allá de, de De Emulación o de jugarlo en el PC eh, Si ustedes han tenido la posibilidad O si no han tenido la posibilidad, loco cuando lo prueben, van a quedar, pero enfermo de en la cabeza. Les va a volar la mente. De verdad. Porque no se imaginan lo bien que se ve el juego. O sea. 10 de 10. 11 de 10, weón. Sí, es que está. 2 de verdad, weón. Este juego está muy bien hecho. Así bueno, si es que a mí me da. La, lo triste es el money, weón, que hay que gastarse en esta, weón. Eso, eso es. De... Y le queda lata, weón. Porque si fuera un juego más barato, weón, yo creo que tendría la cantidad... De... Porque al final tú esta cuestión la puedes jugar en un celular, weón, del 2017, 2016. Y tampoco es que necesité weón, un celular del 2018, 2019 para jugarlo. O, o Android 6 para arriba, ¿no? Un Android 5.1 ya puedes jugar esta weón. Entonces, puta, tendría mucha más gente, weón, activa en todos los servidores, weón, si no fuera tan bastardo en ese sentido. Pero bueno, ¿para qué redundar en lo que llevamos hablando hace como más de un año, pues, weón? Llorando a la weá con los Pectuben. ¿Para qué? Pero no, weón, está muy bien optimizado, de verdad. Yo me saco el sombrero, weón. Me saco el sombrero. Aparte, el iPhone ya tiene esa ventaja del, del proceso de mierda que tiene el celular. Viejo, eh, yeah, se ve espectacular, weón. Si me puse a jugar el Yu-Gi-Oh! para el celular, no tengo puta idea que había... No sabía que había un Yu-Gi-Oh! para el celular, weón. Pero que es como juego de cartas, onda... El dragón blanco y toda la weá. Mago, el mago enmascarado, como era. Como era ese mago culiado que tenía. Que el weón era más roto que cualquier carta, weón, de... Mago... magos No, me ¿Cómo se llama el mago de Yu-Gi-Oh? Mira, no tenía idea, weón. No gastaba. Yo, de es que, pucha, yo en, en el celular como tal, no juego juegos de celular, weón. Los juego en el Mago Oscuro, esa, weón. <laughs> eh, juego más juegos de. O sea, juego más juegos de celular en, en PC, weón. Pero. El, los dos que he jugado en, en celular han sido el Slam Dunk y viejo. Muy buen juego, weón. Está muy bueno. Y el otro es el de. Boku unos Hiro, Que todavía no ha salido acá. Pero, weón, el juego. Ese juego. Está, pero. Brutal. Brutal, 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 brutal. Yo creo que ese juego, weón, le, quita, le va a quitar bastante weones. A. Aquí en Chin Impact. A esta weá de Black Desert. Porque al final sigue siendo un gacha. Pero es como un, un semimundo abierto. Donde, no, weón, con los héroes, las cartas, los poderes, toda la weá. Lo, loco. Es muy buen muy buen juego. Está muy bien hecho, muy bien hecho. ¿En qué sentido? En cómo se veía o el modo de juego. Porque, viejo, el PvP es como el de Black Desert, One Y es versión anime. Se me hizo demasiado tirándole a cómic. Sí, bueno, es que. Es que está hecho. Es, es, está basado en el anime, weón. Bueno. Así, fielmente. No es como por ejemplo el del Slam Dunk, porque el, el Slam Dunk igual tiene esa. quiere decir una especie de caricatura, ¿cachai? O sea, la cinemática se ve el anime, ¿cachai? Toda la cuestión. Pero son como, no sé, estos. ¿Cómo se llaman estos monitos chiquititos que son coleccionables? Los... Usted iba a decir, mira la wea los Funko? ¿Funko se llama o no? ¿Es un mono enano? Que lo hacen de, no sé, por los Simpsons, de Star Wars. Ya, sí, Funko, Funko. Bueno, lo hicieron como Funko, pues bueno. Ya, bueno, entretenido que tiene la misma habilidad y toda la cuestión. Pero... Pero claro, pues no es así como emulador o, o versión anime máxima. Pero al final depende de cada uno, pues bueno. Si le gusta o no la wea Ahí. Es como por ejemplo hay, hay mucha gente que no le gustó el Legends of Runeterra Porque cuando salían los héroes salían animaciones Mira la weá o sea, Realmente en Hearthstone no pasaba eso pues bueno, Solamente había un Había sonido cuando salía el personaje Decía una palabra y listo era Pero no, para aquí lo bueno le chocaba que jugando con siempre con el mazo Siempre sale esa como mini, mini animación y que No, mira pues la guay, que anda elegante. Pero como te digo, en gusto no hay nada escrito, por En gusto no hay nada escrito. Blackberry Blackberry Black, Betty. Black, Betty. Black Betty. De Edith. De Spider Bait. Como Clickbait... Pero en vez de clickbait es spider. spider bait Por si acaso. Ahora, juegos para celular que se vengan confirmados. No sé todavía. Aparte del... Buena... Orealf. Orealf. Está bien dicho, ¿no? Orealf. Bienvenido, hermano, al stream. Mr. te ve aquí al habla. Streamer con más de... ah. Ya. Yeah. Streamer con menos CP que un jugador que lleva un mes jugando aquí con pay <laughs> 2 Ya, buena, 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 buena. Quizás es que no, no sé qué onda, pero. En el OBS, el chat se ve con otra letra del. del chat original de Twitch. Entonces, las E parece como E. O sea, pero las O parecen como E. Entonces, bueno, la I parece en L. Entonces ya, Oreal, buena hermano, bienvenido. Buena, Gonzalitro. <laughs> está bueno el Nick. Está bueno el Nick. Vamos, vamos a tomar. Vamos a tomar. Vamos a beber. Me dio sed, de hecho, weón. Me iría a hacer una piscola, weón. Pero no quiero tomar. Es que ando chantado, viejo. No sé, una weón me pasó esta semana que dije, ¿sabes qué? No quiero tomar chela ni nada, weón. Por el siguiente mes. Así como que ya mi cuerpo me dijo, toma agua, culeado. Dejaré tomar weá. Pero me iría a tomar una piscola, weón. Me iría a tomar, me iría a tomar algo, me iría a tomar algo. No lo sé, lo voy a pensar. Aprovechando que estamos en stream, pues weón, hace rato no estaba en, en directo. Menos en Twitch, po. en Twitch hace rato no lo pescaba. Hay que wearse el hígado, sí. Bueno, tampoco he sido reventado en mi vida, weón. Pero el hígado lo tengo más cagado por. Por el McDonald's, weón, que por el copete. Así que... Que es peor, pues po, weón, porque. Último por último, el copete, no sé, bueno. eh, pues... a tomar más porque te curáis menos, no sé. Mira la weá, comparación mala. <laughs> en cambio, por, el, por comer, te hace pico el resto de los órganos. Po. No, pero ahí está. Ahí está ligado y sobreviviendo, sobreviviendo. Buena, cronito, ya, pues, weón. Bueno. Pero no era que todavía ahí, ahí desinstalaba la weá, que no sé qué, o todavía está ahí. En el mercado negro te decidí. Estoy ligado por chaca, tú nomás, pues, weón. Bueno. Le tiré un par de monedas a ver si se raja con algo, si no, F. Todo o nada. ¿Pero por qué lo tuve que instalar de nuevo? ¿Qué te pasó? ¿Se te funó la weá? ¿O qué pedo? Bueno, me digáis que cada vez que sale una actualización hay que desinstalarlo e instalarlo de nuevo, pues no me wey Ah, vale weón ¿Qué baja, ¿Y lo cambiaste al disco D? Dejaste el juego hace seis meses y todos tus amigos están Visconde Pura, pero suele pasar, weón. Pero en realidad, llegar a. a mira, bueno, yo. Cacha, estoy en varón. O sea, Si queréis ver un buen espenca, llegaste al stream indicado. ¿Dónde está? Puta la weón. Ahí. Mira, varón. Varón. Hay algún que sí tiene todo bloqueado para que nadie le mire el, el CP. Escucha, ¿dónde está la cámara? Acá. Ahí, mira. Varón, pues, weón. Que ordinaría más grande. Pero nada que, nada que no se puede remontar con pita. A los que. El, el truco más importante para subir CP en esta weón. Si todavía se está retomando y queréis volver a jugar, weón, es jugar Sol Negro. Jugando Sol Negro. Sí, el horario vale pija. Pero supuestamente la próxima semana. Debiese cambiar el horario de Sol Negro los días miércoles a las. Eh, son como dos horas antes del, de los bosses a, 18, no, a las 17 horas, 18 horas, una wea así, servidor Y, y ahí tenía opción para hacer sol negro wea. Y con eso sacáis la, los cristales oscuros y subís CP seguro wea. Sí wey, como la wea descarga más lento que la tola Tuve que buscar una solución Puta la wea Ya pero... No hay mal que por bien no venga, po viejo. No de Stark me hacen mierda, no sé, puede Hermano, dejáis una semana el juego y cualquier weón te hace el pico. Es así, este juego maricón es así. O sea, si lo dejáis hace seis, o sea, si lo, lo dejaste hace seis meses, que bueno, olvídate. Pero. 12k no es difícil llegar, weón. No es difícil llegar. Ya es difícil es llegar a los 13K, weón. Ahí, ahí se pone peludo. Ahí tenés que meterle sí o sí es un Lucas. Sur Lucas soft. Hace como uno, unos 200 dólares al mes. Algo piola. Algo piola, entre comillas. ¿Ah? El único juego donde meterle 200... 200 dólares es algo piola. Piola. Bueno, hasta en Genshin Impact metiéndole 200 dólares te dan más hueas que acá. Tururururum. Turururum. Na Everybody, just follow me. Without me. Without me. Oye, ¿cómo están las cosas aquí en, en Twitch? Como las de hacer mobile. ¿Hay gente jugando a esta weá o no? ¿O transmitiéndola? A ver. Oye, puede ser que la próxima semana se venga. Puede ser que la próxima semana se venga. Aparte en vivo. No lo descarto, no lo confirmo tampoco, que no lo descarto. Directo por Twitch, así que vamos a empezar a retomar para todos los que están acá eh, las transmisiones en directo por Twitch. Vamos a dejar de lado un rato YouTube para darle un poco más de dinamismo. Ah, dale. Pucha, la caja, sabéis... Que yo me esperaría A al evento de la próxima semana, weón. Más que por lo, el tema de camino, porque la caja de Camino La Gloria no desaparece la próxima semana, ¿sí? Porque si me decís que desaparece la próxima semana, yo te digo culpa de la caja, po. Pero si no desaparece, yo me, yo me guardaría la plata y esperaría a los eventos para los voces de subyugación que van a salir la próxima semana. Porque puede ser que salgan entradas de voces con este ítem culeado y de verdad va a valer la pena... Por lo menos hacer la entrada en nivel... Dejar los voces Hadoop nivel 1, nivel 2 máximo, así como parejo. Va a ser totalmente profit y va a valer totalmente la pena, weón. Bueno. Así que yo lo, lo tendría en, en mente esa opción. Porque más que seguro van a sacar a ventas, cajas de CE y todo lo weón. Bueno. Si piensa que... Un boss de Hatum necesita 100 sellos, por loco. O sea, si quería hacer 100, 100 entradas, necesitáis 10.000 sellos. Y 100 de la otra. No, bueno, necesitáis mucho recurso. Eso te digo, yo me esperaría un rato. El F ¿Qué es el FT, El... Fleto Tulón <laughs> ¿Qué es el FT, weón? Ah, pero mira, pero dime del Tarkov nomás, puh, pues, weón Pero no me caes, FT, mira, la voy a rebuscar, weón <laughs> Está bien, sí, ya, ya ¿Así le dicen al juego, FT? ¿De Hunded Hood. ¿Sabes lo que le pasó, no? Yo sé lo que le pasó, pero no lo puedo decir. Prometí no decirlo. Pero a alguien se le dieron... ¿Qué te puedo decir? Mamá está presa. Nada más. Es que, weón, ese weón no podía vivir en esa posilga culiada y gastarse, weón, 5000 dólares. <laughs> de aquí no sale, weón. ¿Quién te conoce? Que con no chico, nadie va a saber. <laughs> no, no sé lo que le habrá pasado al de Hood, weón. Yo creo que al weón se le dieron preso, weón, por hacer cagar la tarjeta crédito, weón. O sea, si me preguntáis a mí una teoría culiada, el banco weón mandó un sicario. Como estos weones que recuperaban autos, pero en este caso a, a recuperar la plata culiada. ¿Cachai? Bueno, aunque el Seirin weón se gasta una plata culiada pero impresionante, pero weón tiene una cámara en, en 2 FPS, pues, weón. O sea, <laughs> no sé si estáis viendo el Seirin o una partida de Minecraft al culiado. Y se gasta 1900 dólares a la semana en un weón. Cosas que uno no entiende, por loco. Si me preguntáis a mí, yo creo que vendió la cuenta, weón. Un hooded. Aunque puede ser que se haya cambiado el nombre, pero dejó de transmitir. No sé, no sé, weón. No sé qué le habrá pasado a ese culeado. Por ejemplo, al Dale Valky. No sé qué le habrá pasado al Dale Valky. Tampoco. Porque dejó de hacer stream. El único que cacho que hace stream es un español que se llama Alastor. Que en horario Chile hace los streams como en la tarde. Así que, Bueno, en el, el, el la tarde de Gringoland, de España, pues bueno, weón. Onda a, la, a las 5 de la tarde son como las 2 de la tarde aquí en Chile, pues. Entonces no. No hay mano. Pero. Nadie más, pues bueno. El Smith y Culeado nunca hizo live. Eh, no sé, weón. Bueno, no sé, ¿qué iba a pasar. Usted. No sé, weón. si uno sí no sé qué tanto le costaba a Black Desert, weón, tomar el. el mismo modelo de negocio que el Raid Shadow Legend. Weón, te cagáis la cantidad de weones que transmite ese juego. Y vale, callampa, weón. No hay no ni el 20% de bueno que Black Desert. Y tenía una cachada de weones transmitiendo ese juego ordinario, pues, weón. O sea. Si no te digo, weón, que me regalen 5.000 perlas negras mensual por hacerle propaganda a la weá. Pero puta, si tenía un, un streamer weón que juega FIFA acá y de repente se mete a jugar Black Desert así al peo, bacán. Una coreana que jugaba todo el día Yo sé que acá hay una mina que juega en el coreano. Así como que lleva como 3 meses y tiene como 26k de CPE, una weá así. Porque le mete lubucas también, pues si así tampoco alguien free to play en el coreano sube a 28 o 30k así, jugando. Pero es la única que, cacho es que juega así como constante. Y un par de brasileños guan, que no lo ve ni la mamá. Dale Alexander, vaya nomás. Éxito en su nodo, mi compita. Todo el fue el éxito. Gracias por pasarse por aquí. Ella, ah, ya. Sí, pues ella, ella lo he visto que también juega bastante. Pero. Nada más, weón. De hecho, Twitch está bastante muerto en ese sentido, weón. En streamer. Creo que el que más trae gente es el. Este Pink. Pink Squad. No sé cómo se llama el, el, el canal del weón. Pero cómo se pone Pink Squad. Bueno, ese weón, el que más culiado arrastra. Oye, si las coreanas son ricas, weón. Aquí estamos con. Las coreanas son ricas, weón. ¿A quién engañamos? Tienen su qué. Las prefiero por sobre la, a las japonesas, weón. Las japonesas no encuentro ni nombre. <laughs> <laughs> Se fue a jugar Genshin, weón, bueno, es que la mayoría de los coreanos están jugando Genshin, weón, en general. Sí, ese weón. Es que weón, ¿quién se puede poner a jugar ese Black Desert Mobile en coreano, weón? Siendo coreano. <laughs> no se puede, po. si imagínate la loca. La loca tenía 22K de CP. Se dio cuenta, weón. Que para hacer el contenido. Mira. Para hacer el contenido, nosotros por lo menos necesitamos 14k, 15k de CP. Es una weá decente. Porque la mayoría de los buenos brigios están 17, 18k. Vale, vale, Imagínate ella, pues, weón. Los culiados están. Promedio 38, 37k. Imposible, con 23k no sin nada, weón. Yo ahora estoy llegando a mi CP cercano a lo que tengo en Black Desert de Corea, weón. Coincel ¿Coincel será ¿sí, no, o no? Kensil <laughs> pues nadie bueno, en la web <laughs> Lo asocié por la K y la doble L, nada más <laughs> Pero está bueno, está bueno ser Nick Culeado como para... Nick Gamer, a ver ¿Existe algún buen que se llame Kensil, Si no me lo, amas, lo amas a un canal cuneo al tiro y cuando me aburre... Kensil. Veamos, 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 veamos. Sería alguien que se llame Kensil. Puta, hay un culeado en YouTube que se llama Kensil, weón. Viste, weón, fallamos. Mm, con 7 suscriptores. Voy a mandar un mensaje. Cámbiate el nombre y el culeado voy a poner. Me robaste el nombre, weón. Está bien, así o ¿no? Modo bélico, nomás, pues, weón. Bueno, ¿Qué, weón? Te meo. Puta, me cagó, weón, viste. Te lo quería robar a ti, weón. Y viste, salí, salí peor. Me lo, me lo robaron a mí ahora. A ver, y. ¿Quién seal? No, será que Encil el nombre, bueno? estaba bueno, estaba bueno el nombre, bueno. Me gustó. <laughs> bueno, vamos a ver quién nos responde. Este seguro que nos va a responder el bueno. ese. Imagina el weón me dice te lo vendo, se lo compro esto que No me importa nada. Kensil. Yeah, yeah. Kensil, cacha tiene este nombre de, de raspo, bueno. weón. Ya, pero imagino que era Coincel al que tú te referías, compita. Oh, sí. Bueno, yo de, no, no sigo mucho contenido de los de los weones gringos, weón. Al, al que veía yo en su momento era el Ice X Games. Pero en realidad, weón, el contenido que queda pendiente es tan fome que no, ya no vale la pena ver nada. No, no vale la pena ver guías culianes. No, no hay nada que no, ya no, no se sepa, weón. De hecho, no hay nada que yo suba que lo ya no sepan. Así que viene. El... El coreano ese también era top, creo. El... Minasan con konichiwa, Hasalam ham, hola, cómo estás. ¿Ese? Algo así, algo así era. Alta copia, alta copia, ¿eh? el copias. No, yo, los streamers gringos que cacho, bueno al Ping Squad porque ese weón lo cacho por Twitch nomás. Bueno, al de Hunter Hood, porque es bueno, quien no conoció al, al modo made <laughs> Al IceX Games Porque también, al Smithy, obvio, típico eh, había otro que hacía pruebas culiadas, así como, ¿qué pasa si me gasto 10.000 monedas y mirando hacia arriba en el techo? Una weá así. No me acuerdo, no se llamaba ese weón. Pero el, yo me acuerdo que tenía como el, el avatar del Black Spirit. Legit, ¿puede ser? Legit, Legit. A ese weón seguía también. Pero veía así como los test culiados que hacía, weón. Y los veía para no tener que hacerlos yo y se los copiaba y le decía, oye cabrón, hice un test, pero qué, se lo, se lo copia el weón nomás. Funao, funado. El copias. Y, y había un loco que me, Yo lo veía, weón. Que tenía buenos videos de Black Desert, one. De hecho, él fue la inspiración. Sí, Lake Mobile. Sí, tal, tal cual. Eh, él fue mi inspiración para hacer empezar a subir videos de Black Desert Mobile, weón, bueno, que se llamaba Fistart. Así mira. Algo así era. Fist Dart. O si la H, weón, bueno, al final, no me acuerdo. Pero era algo así. O con dos Z, bueno, no sé. Y ese weón tenía. Fue uno de los primeros de habla inglés. O sea, el coreano, no sé qué weón era el culiao, Pero que tradujo. hacia guía en, en inglés. Y yo de él. Tomé la idea para hacer mi guía en español Así que él, él fue mi inspiración Y después de tiempo, después salió el Smith y Buleado jugando PvP, pues bueno. weón El de Snaker, nunca vi sus videos, weón bueno. Nunca los vi, así con la mano en el corazón No no, weón bueno. Nunca vi sus videos Ah bueno, está el Cronidos también Cronidos también hacía Vio de, de Black Desert pero se aburrió por lo pace to win y nada nada más Bueno estaba el español culeado este el, el azar también que después se fue a jugar el Raid Chow Legend porque le pagaban y listo Abandonó el juego el Black Desert Mobile Es que, bueno, yo a decir verdad, desde que nació mi hija, te tenía tiempo, pues, bueno, para hacer el stream, para leer así como los parches en el coreano, y chao. Chao. Oh. Oh. Chao. Ahora, <laughs> yo sé, a, a mí siempre me wean con que mandaban copiando las guías, pues, bueno. <laughs> Pero no sé si será real o no. No, no sé, bueno. Yo sé que muchos pescaban mis videos culeados antiguos y lo. arracían, weón, bueno, y daban hasta los mismos datos culeados malos que tiras. <laughs> Pero no sé quién habrán sido, en qué videos culeados, bueno. o sea, weón. Al final da lo mismo, weón. Bueno. Sí. Es imposible crear un contenido que no sea copiado. Entonces, cuando me llegaban así como, oye, weón, bueno, alguien sacó. Eh... Alguien sacó un video igual al tuyo y la weá, y no sé qué. Bacán, da lo mismo, weón. Bueno. O si sea, al final. El que no se... El que no copia no puede entregar un contenido relativamente decente, po pues, bueno. ¿Cachai? Eh, algo normal para todos los que hacen contenido. O sea, al final lo que el, el plus que tú tienes que mostrar es en qué eres bueno tú, ¿cachai? ¿Eres simpático, eres chistoso? ¿Le gusta, una voz agradable? O no sé, pues bueno, buenas animaciones, eres bueno jugando. O. O tienen buenos contenidos, ¿cachai? Sabía ser bien guías, qué sé yo, todo ¿cachai? Todos tienen su plus O sea, hay cosas que no podéis copiar, pues, bueno. qué es lo Que lo queráis. La información es la misma, pero cómo entregan en información, eso es lo que varía y lo que cambia. Tum <túrubo> tum De hecho, yo me acuerdo que en su momento, cuando, trans, cuando transmitía un buen tiempo seguido, yo hosteaba a harta gente, weón. Y, y les daba. Cuando en ese, en ese momento, en Twitch yo tenía 30 viewers, por ahí, 40. Lo, les mandaba a los hosts, a los cabros, pues, weón, a los streamers más chiquititos, porque yo. A, había muchos que, por, ejemplo, por interno, me decían, ay, pero weón. No les tirijo a oh, esos weones, te van a quitar los viewers y sí, weón. Y al final, weón. Puta, yo siempre fui la idea de que mientras más gente hiciera stream y los mismos streamers se juntaran, ¿cachai? Weón, si me preguntáis a mí, hubiera sido weón bacán que nos juntáramos entre todos. ¿cachai? Onda, entre todos los weones que juegan el juego y. Y comentar la weá, ¿cachai? No sé, hacer un mini podcast, o juntarnos para las actualizaciones, hacer un gran video de ahí, no sé, weón. ¿Cachai? No. o oh, pues weón. Bueno, y al final yo me llevé como el peso culiado de la... Entre comillas. Comunidad latina, entre comillas. Y al final la, todos los weones terminaron odiándome, no sé. Una weá así media loca. Cuando yo soy el weón menos tóxico que existe en la weá. Pero nada, pues, weón. Bueno. mí Me hubiera gustado esa weá, weón, de conversar con, el, con varios streamers, unirse a un Discord, ¿cachai? Y conversar de la weá. Pero no, no, weón, bueno, siempre fue como una weá media hostil, en, por lo menos en el servidor que yo jugaba, weón. Bueno. Y los otros streamers, la mayoría son españoles, pues, weón. Bueno. Y los españoles tienen, no, no a esta hora están durmiendo, pues. Son las 4 de la mañana, para los culiados, 4 o 5 de la mañana, bien va a ver un weón a esta hora? O en Dora Ma, no sé, ¿cachai? A ver quién es este weón, para dislike, esta weá, Hi guys, this is Nasim, a ver. Bueno, la mejor forma, la mejor forma de esto, la mejor, la mejor, la mejor, la mejor. Buena, deico, cómo está mi bro tanto tiempo. Bienvenido, welcome back, al peor stream con el peor streamer, con el peor MMORPG para celular que existe actualmente, Mr. Fallas TV. Eh, bueno, la mejor forma de subir ese cristal culeado jugando a sol negro, weón bueno. Más que hacer al 500%, al, al, al 1% sin buff Weón, bueno, sol negro, listo, subí esa weá a la chucha No, yo de los, los espectadores ahí ¿Comprar pues, luego otro PC? Puta sí, weón bueno. y que ¿sabes qué? <laughs> no puedo comprar otro PC, weón, porque... Hoy día fui a firmar los papeles del autito, weón. Bueno. Así que se vienen un par de meses sin poder gastar ni uno. Allí tengo mi compita uh, mi compita cronos, por deco. Vamos a jugarnos unos Tarkov en, en unos minutitos más. ¿Eran Cherokee, <laughs> Ojalá, culia. No, no, no. No, o ser. Puta weón. Igual las cosas para sacar autos, tan están, están complicadas, weón, si no tenéis lucas, weón. Y nosotros igual lo sacamos a lo pobre, onda así con crédito y weá. hacia a lo humilde nomás, bueno, así que no, no optamos por un auto culiado así como la raja. Fue un, un MG nomás, un MG3. Pero con full cipo, completo, con todas las con todas las pero lo compramos en conjunto con la tía bueno, pues, no, Solo ni cagando nos da ninguno de los dos. Así que por eso, pues bueno. Se viene un, un tiempo sin, sin meter nada de Lucas a nada. ¿Estáis listo? Ya, termino este boss y abro Tarco... Pero no. Ya, mi brother, lo reviso ahora y te agrego. Puta, espero que el Discord no me manda la chucha al stream, weón. Que me suele pasar esa mierda. A Lombardi. Y ahora el culiado. No, a veces, weón, hace rato no juegué a Black Desert, weón, desinstaló toda la weá. Ah, pues la wey. Puta, mandó la chucha a la wea, pues, no, pues No lo puedo juzgar. El weón me tiró la wea a mí puta, weón. Al final yo le regresé todo, pues weiss. No quería, pero. Le cedí todo de vuelta, pues weiss. Después ustedes hicieron su. su merch y listo, ya está. Pero ahí no me puedo meter, pues, eso no. Yo, era un, yo soy un jugador mal en el juego, pues bueno. weón. culeo quiso hacer su, su. ¿Cómo se llama? Su caos. Así me compita los bomba pues bueno. weón. ¿Qué le vamos a decir? ¿Qué vamos a hacer con él? <laughs> ¿De Mad King nomás, pues weón? De Mad King. Sí, es que weón. Es que a mí, hermano. Yo. Hace rato dejé de jugar esa weá. De montaña ahí con una weá. Aparte, yo le dije a Lombardi. Mira, el tema está en que yo cuando les dije a la gente. Cuando le pasé el líder a Lombardi. Le dije a todos. O sea, si esta weá falla acá. O Lombardi deja de ser el líder y la weá. Lo más probable es que la weá se vaya. Se vaya toda la chucha. ¿Cachai? Y este weón le dio la weá y se fue a la chucha todo nomás, pues weón. Pero le, después le devolví toda la weá, ¿no? Pues weón, pues, pues, de ahí ya no sé, pues, Si la gente se fue, o pues, sí. Lamentablemente igual había gente que estaba ahí por, por lomba, pues, weón. Pues, pues, o sea, independiente de que el weón se hubiera ido, le hubiera pasado el libre a cualquier otro. Puta, weón. Pues, pues, por lo menos 10 weones iban igual. O sea, de hecho habían hartos weones que se querían ir hace rato. Pero el pasado ya está, weón. Pues, conectándose a la cabeza con un juego culiado, weón. Pues, que no vale la pena, ¿no? Pues. Sí. Nada. Buena onda, yo todavía sigo hablando con alguno ¿Cachai? Lista, pum? Ustedes pudieron hacer lo que hicieron. Bueno. ¿Cachai? Si después no les resulta un requiem y quieren regresar, tienen el clan todavía armado. Jugar a su onda. Son libres. La libertad. Ya. Eh, Discord. Twitch. Y ahora se me da la chucha al PC. F. Y al final me risa pues bueno, si yo era el buen que no... Es como que le hubieran dejado el clan, no sé, por cumbia loca. El cumbia loca hubiera dicho, ay, a pichuela con todo, que me andan dejando la wea a mí, chao. Elimina a todo. Lo mismo, weón. Yo aquí ca caí como... Como por lo que me tocó nomás, weón. Pues, bueno. eh, a ver. El Cronos me mandó su. Su correo. El otro, el otro día. Creo que fue esta semana, weón. Encontré el mensaje que el weón había mandado. Porque como cambié de celular. Eh, cambié de celular, perdí todo lo WhatsApp, toda la mierda. O sea, quedé con algunos nomás. Y, y en el PC la pegan, un blog de notas tenía pegado el mensaje, pues, weón, lo leí de nuevo, oye, el culiado maldito, es que no voy a mandar ese mensaje. El weón, quiso ver el mundo arder, literalmente. está. Eh, amigos. Añadir amigo. Ya, Cronos, te envié la... la solicitud de amistad. ¿Hacemos llamada nomás o qué? Buena, ¿cómo estáis, bro? ¿Cuál era tu nigga en YouTube? Yo sé. Sé que me lo voy a decir, pero... Hermanos, es que he jugado tantos bless, weón. Y te juro que ya esta weá de Bless, la novena resurrección de Bless, no la voy a jugar, weón. Ya parezco con la weá, si ese juego murió hace rato, weón. De verdad. Pero para mí, uno de los RPG más entretenidos en términos de PvP, weón. Nunca me voy a olvidar, weón, cuando de repente estábamos con Lombardi, farmeando en una llanura. No, si sé, pues si para mí Bless es pedazo juego, weón. Pero no, no no he jugado la CBT. No, es que yo no, no juego la CBT, weón, de ningún juego. Un cuarto demasiado fome. Igual nunca me voy a, se me va a olvidar. De hecho, este cuento es poco. Estamos palmeando en una llanura sacando eh, conocimiento de mobs. Y de repente vimos como a 30 weones de nuestro de, de nuestro color, creo que era azul. Corriendo así. Pa, 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 Nosotros dijimos, ¿qué weá? Hay un boss. Y los hueones pasan, pues, weón. Bueno, así, pa, todo rajado arriba de, de, de WandaTop. Y digo, weón, vamos a ver qué weá pasó, Ya, pues, la hueá es que llegamos así al, al final de la llanura. Y onda. Estaba la bajada y abajo como 30 culiados rojos No, man, saca acá, weón, quedamos así para el loli ¿Aló? bueno ¿cómo está el crono? Bien, mi, mi brother calmado, voy a bajarle Voy a pausar el Spotify culiao Y ahora sí te escucho A ver. Mucho dónde tengo el icono esta weá. Acá. La vamos a mover para acá. Mira, pues weón, sé que me... No sé qué me pasa, pero cada cierto tiempo instalo el albión, pero nunca lo abro. <laughs> Digo, uy, ¿qué tal albión? Lo descargo, pero no, no lo abro. Queda ahí la weá el juego, guleo. Para siempre. <laughs> Ya voy a entrar a esta wea. Te creo, te creo. ¿Pero siempre salís muy lejos de, del respawn o en algunas ocasiones? Eh? Ah, ya, ya, ya. Vale. El momento clave. Si nos vamos a la mierda, si se quema el PC o no. Porque compré el juego por Europa. Sí. Sí. Sí, sí. Una cosa es la región del juego y otra cosa en el servidor. ¿En ¿Qué servidor te pusiste? Oh, Pablo está en Gringolandia. Ah, ya No, no De ser así, no problema. De hecho, cuando Si es que yo Actualizo la siguiente versión Se me cambia automáticamente a La región que estoy jugando Es porque, weón Si hubiera comprado la weá Acá Me salía 60 lucas El juego Sí, pues compré el estándar pues, la, la normal, pues Ah, no, sí Pues yo la compré ahora Pues, weón y, Pero, caché que... El juego me salía 35 lucas creo. Y de impuesto me cobraban 20 lucas. Ya que estoy cargando el juego, calma. 20 lucas de impuesta y weón. Así que pesqué G G2A nomás y chaval con pelagua por ahí. Uy, qué raro, Bueno, no se me ve la, el juego en el... Eh, el ajeta Ida Es que este juego ¿Qué cosa? ¿El Tarkov? O el... Ah No, es que, calmado, no me toma el juego, weón. Bueno. Me deja en negro, culeo. Voy a tener que... Capturar ventana. Arco, bueno, qué pedo, no me lo toma. Bueno, se me acaba de pitear el lobe. No, me fui a la chuta. Oye, ese si hay streamer malo de Mr. Flare, asúmelo. que qué pedo wow, que intento agregar una pestaña y no me pesca lo ese weón no no cacho que pasó si ¿Sí, todo oye la weá mala <laughs> A ver. Estaba es... sí window. Ahí está, listo. Borderless. Ya, estamos, listo. La tenía full screen, bueno, no sé por qué. Ahora sí se ve, listo. Estamos. No, sé. ahora se va, ahora se va a actualizar. va sí, a de tener delay. Porque en el Ah, ya, yeah. eh. Gráfico, yo lo tengo todo en medium. Sí. Ya, sí. Ya. Uh -huh. ¿80? Anti-lasing fuera. O no, o lo tenía igual. Ya, ya 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 Que no lo puedo tener, o sea, bueno Lo podría activar Porque tengo un, es que yo tengo un monitor de 10.000 144 FPS, pues bueno no se me ve ven muy a la chucha. Sí, lo que pasa es que el v se desactiva si tú tenías un BC, un monitor de 60 normal, pues Si de 144, lo desactiváis. O sea, lo, lo, lo desactivas, pero si tu tarjeta no aguanta, trae la chucha, pues Ya, vale. Ah, lo voy a dejar así, weón. Bueno, con el vecino desactivado. Ya después veo ahora, la weón. Eh, las teclas se dejan así, tal cual. Ya. Ya, eso se lo tengo activa. Ah, vale, 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 Para secar a los culeados, etcétera. Yo no, ahora dejo así este que me aprenda los botones culeados. ¿Ya? Ya, ok. Ah, buena, 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 buena. Ya, esa no la sabía. Control entonces para pasarlo? Al para equiparlo, vale. Ya, sí, yo no sé si es el que me habéis dicho el otro día. Dale. En Shoreline. O en Custom. Ya. ¿A las 13? ¿Cómo me pongo 13 horas? Y... Ah, vale, vale. 13 horas. Ya, ok. Ahí está ahí. Te invité. Lo mismo que en la... Ahí te transferí el me weón, así que dale no te sigo líder o líder ya, voy a cerrar este <laughs> porta, weón ahí a lo a lo pro oye como te sube el volumen weón Sí, no, no, yo te te subí. Dime, ¿qué es? Este? Ya. Ya, perfecto. Y cuando son bots, entonces, ¿cómo lo hago? Hay que ver qué tipo de bot es. Mm. Ah, se si los mapas de SCAP también te voy a encontrar con hueones online o son solo bots. Ja, okay. ¿Cosa? ¿El juego? Yo literalmente tengo la pantalla de carga a un FPS. ¿Salió? Yo tengo el pegado en los mm, Parece que sí. Creo que tengo. Estoy como en la. En un fondo de pantalla chanta y como que no pasa nada. Coche su madre que no puede hacer un stream culeado decente, weón. Qué, qué lara. está cargando la guaya, eso lo tengo en el SSD, weón. Pero ¿debería tirarte una, un mensaje así como de reconexión, o no? esta guay tira así, ese mensaje. Una que ver. Yo me, me tiro para atrás también, bueno ¿Ya que hacemos? ¿Entramos de nuevo? Ahora sí por el horario 14 horas 14 horas, ¿cierto? Sí. Ya invita nomás. Ya. Yeah. Necesitáis más recursos en la web. Ya. Yeah. Comprendo. ¿Cómo haces para ver el, las balas que te caen en el cargador? Alte, vale Sí, no va a es lo típico de todos los juegos Modo ráfaga o modo disparo Único Échale carbón, échale carbón. No, para. De hecho no... No, ah, por lo menos lo el OBS no, no sé si ya el... el stream se ve cortado, ¿no, gacho? Ya, bueno, la gente me dice que se ve bien, bueno, obviamente estamos quedando en ridículo, pero bueno, son detalles <laughs> Todavía no ¿Aló? Ahora sí estoy cortado. Estoy cargando el loot. No me así que debe aparecer ahora. Y ahora debería aparecer. No, 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 no se nos está hablando. Ahora debería aparecer. Ya, yeah. listo, listo. Puedo otra sesión. Qué <laughs> Problemas técnicos <laughs> Weón bueno, estoy así, viajé en el tiempo No sé <laughs> Uy uh, la weón así, que wea, Viajé en el tiempo, hermano ya. <laughs> Estoy escuchando todo, así como, desfasado por un minuto. እንን፣፣ እን፣